La Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó a dos diputados del PRI y uno del PAN licencias para separarse del cargo debido a que buscarán contender por una gubernatura en las elecciones de junio próximo. Del PRI son Baltasar Hinojosa Ochoa, de Tamaulipas, y Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa. Del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz. La policía de París informó que arrestó a un hombre que portaba dos armas y un libro del Corán en un hotel del parque de diversiones de Disney ubicado en esa ciudad. El hombre, de 28 años de edad, fue detenido alrededor de las 2 de la tarde, hora local. Para este jueves se estiman lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas y precipitaciones aisladas en Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional. La masa de aire frío asociada al frente frío número 34 favorecerá ambiente frío a muy frío en los estados de norte, noreste, centro y oriente del país. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.